Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar unas deliciosas cookie brownies. Y diréis, ¿qué es eso? Pues son unas galletas de chocolate. La masa es parecida a la de un brownie, lleva muy poquita harina y muchísimo chocolate. Son unas galletas deliciosas. Vamos a ver los ingredientes. Bien, pues estos son los ingredientes para hacer estas deliciosas galletas de chocolate. Son unas galletas de brownie de chocolate, van a estar deliciosas. 150 gramos de azúcar, 2 huevos, 35 gramos de harina de trigo, 20 gramos de cacao en polvo. Si no conseguís cacao en polvo, yo una vez las hice con Nesquik y quedaron muy ricas. 30 gramos de mantequilla, 1/4 de cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de polvo de hornear o levadura química. 145 gramos de chocolate para fundir y 100 gramos de chips de chocolate. Bueno, pues ahora vamos a llevar el chocolate junto con la mantequilla al microondas y lo vamos a derretir. Lo vamos a derretir en intervalos de 30 segunditos para que no se nos queme el chocolate. Poquito a poco vamos removiendo y vamos derritiendo el chocolate junto con la mantequilla. Por otro lado, vamos a mezclar la harina el cacao en polvo el 1/4 de cucharadita de sal y el 1/4 de cucharadita de levadura química o polvo de hornear. Lo vamos a mezclar bien, que se unan estos ingredientes, que son los ingredientes secos que vamos a utilizar, menos el azúcar. Pues ya lo tenemos mezclado. Vamos a poner los huevos en un bol grande. Y vamos a añadir el azúcar. Lo vamos a batir con una batidora de varillas. Si no tenéis, lo podéis batir a mano con unas varillas normales de mano. Lo que queremos es que los huevos dupliquen su volumen y que quede una crema bien montada. Mira, ya tenemos el chocolate derretido junto con la mantequilla. Vamos a dejar que se termine de que se temple un poquito mientras terminamos de montar los huevos. Vale, pues los huevos ya los hemos montado. Ya veis cómo han blanqueado. Ya los tenemos listos. Ahora ponemos la mezcla del chocolate con la mantequilla en la mezcla de los huevos. Huele a chocolate ya, que es una pasada, como huele el chocolate. Ahora ya, con movimientos suaves, para que no se baje mucho la mezcla de los huevos, vamos integrando el chocolate. Con movimientos así envolventes, suaves. Y vamos a integrar los ingredientes secos que teníamos aquí reservados, que son la harina, el cacao, la sal y la levadura. Vais a alucinar con lo ricas que van a estar estas galletas. Son unas galletas totalmente distintas, muy jugosas, parece que estás comiendo un brownie. Un bizcocho, buah, son una pasada. Y ya veis que son súper chocolateadas. Bien, ya tenemos todos los ingredientes mezclados. Ya está todo integrado. Así que le vamos a añadir ya por último los 100 gramos de chips de chocolate. Ya veis, pues si era poco chocolate, le añadimos más. Y esta masa de galletas ya veis que es una masa líquida, que queda así de líquida la masa.
Entonces a mí me gusta meterla al frigorífico para que repose unos 30 minutitos y así luego va a seguir estando líquida, pero va a ser un poquito más manejable. Así que la voy a envolver con papel film y la voy a meter unos 30 minutos en el frigorífico para que coja un poquito de consistencia. Pues mira, ya tengo aquí la masa, la acabo de sacar, ya ha reposado un poquito. Entonces ahora ya vamos a ir poniéndolo en una bandeja con un papel de hornear. Vamos a ir ya poniendo nuestras galletas para meterlas al horno. El horno ya lo tengo caliente a 180 grados. Bueno, pues vamos a ir cogiendo. Si tenéis una cuchara más pequeñita, pues más pequeñita. Vamos a ir haciendo, cuanto más grande cojamos la cuchara, pues más grande van a salir las galletas. Entonces, bueno, vamos a ir cogiendo cucharaditas, no muy grandes. Ya veis cómo ha quedado la masa, que ahora mismo está más fría. Yo prefiero hacerlas así porque si no, con la masa tan líquida se coge peor. Entonces, bueno, vamos cogiendo cucharaditas del mismo tamaño para hacer galletas todas más o menos iguales. Vamos poniendo las porciones de la masa, no las ponemos muy juntas para que no se nos peguen. Yo estoy cogiendo así esta cantidad. Como os he dicho, ya tengo el horno precalentado a 180 grados. Vamos a hornearlas en dos partes, en dos bandejas, en dos veces. Vamos a meter primero unas pocas y luego otra segunda tanda con otras poquitas. Bueno, pues estas las vamos a meter ya al horno. Hay unas 21 o 22 galletas y las vamos a llevar al horno a 180 grados. Y mientras se hornea la primera tanda de galletas, en otro papel vegetal, pues vamos a ir poniendo más masa y vamos a tener ya las galletas preparadas. Según salga la otra del horno, pues metemos estas. Estas galletas en unos 8 minutos están preparadas. Es una galleta que va a quedar jugosita, no es una galleta dura, crujiente, va a ser una galleta tierna, jugosa. Bueno, pues mirad las galletas como van. Ya veis cómo se han expandido, se han quedado redonditas. Si veis que se expanden y se quedan líquidas, no os preocupéis, ya os he dicho que la masa es líquida. Fijaos qué pinta van teniendo ya. Les faltan aún unos minutitos. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera hornada de galletas. Mirad qué pinta tienen, han estado casi 10 minutos, las vamos a sacar ya, ya veis que son finitas, no queremos que se nos queme por la parte de abajo. La vamos a sacar ya y la vamos a dejar enfriar sobre una rejilla y vamos a meter la otra hornada. Mirad, las galletas hasta que no se hayan enfriado completamente no las despeguéis, porque si no se os van a quedar pegadas al papel. ¿Veis? Se quedan un poquito, pero ahora ya es el momento de despegarlas, están todavía templaditas. Pero no recién salidas del horno, ¿vale? Cuando se hayan pasado 5 o 10 minutitos, pues ya las podéis despegar. Se despegan perfectamente, pero si lo intentáis recién salidas, aparte de que os vais a quemar, pues van a estar mucho más pegadas. Ya veis qué pinta tienen, huelen, es una pasada. Son unas galletas muy finitas. Vamos a abrir una para que veáis el interior, fijaos. Es como un bizcochito, como un brownie. Ya veis el chocolate, hay líquido. Son una pasada estas galletas, son buenísimas. No es la típica galleta crujiente, es una galleta jugosita, como os he dicho antes, y con muchísimo sabor de chocolate. Bueno, si se os pegan un poco como esta, que se han pegado un poco, pues ya veis, se despegan perfectamente.
Y estas galletas se pueden comer así templaditas porque están buenísimas. Pues fijaos qué bandeja de galletas de chocolate tenemos aquí. Ya veis nuestras cookie brownies cómo han quedado. Han salido un montón. Ya veis que si las queréis hacer un poquito más grandes, pues vais a tener menos cantidad. Pero vamos, que aún así con estas masas salen muchísimas. Ya sabéis, si queréis, si sois menos en casa, si sois pocos y no queréis hacer tantas galletas, pues hacéis la mitad de la masa, quitáis la mitad de las cantidades y listo. Pero vamos, que ya os digo yo que estas galletas se comen en un suspiro. Y vamos a cortar una como ya os he enseñado antes. Fijaos qué pintaza tiene esta galleta ahí con el chocolate derretidito. Son una pasada. Yo os aconsejo que hagáis la masa entera porque es que no vais a poder resistir a comérselas. Bueno, y ya sabéis, ahora lo que toca es probarlas. Pues estoy aquí con la nariz dentro de este cuenco porque no os imagináis cómo huele esto a chocolate. Ya quisierais tener vosotros un cuenco como este ahora mismo entre las manos. Es una pasada. Vamos a probar una de las galletas. Ya os he enseñado antes el interior, pero vamos a cortarla de nuevo para que la veáis. Son muy finitas, pero a tope de sabor. Vamos a comer alguna vez. Joder. Estas galletas son un vicio. Qué buena. Están súper jugosas, ten en cuenta los chiles de chocolate que están todavía ahí derretiditos. Jolín, es una pasada. Saben muchísimo chocolate, pero ya habéis visto que todos los ingredientes son chocolate. Son muy tiernas. No esperéis una galleta dura, crujiente, no. Es una galleta muy tierna, muy jugosa. Ya veis que parece un bizcochito por dentro, está muy aireada. Por la levadura que hemos echado, por cómo hemos montado los huevos. Ya lo veis cómo están, bueno, es una pasada. Es como si nos comiéramos trocitos chiquititos de brownie, pero más rico. Un puro vicio, no puedo parar de comerlas. Parecen mucho, pero luego como son tan finitas, son muy livianas, es una pasada. Y un truco, si al día siguiente queréis comer las galletas que os han sobrado, las metéis 2 segunditos en el microondas, se calientan, van a estar ya, ¡buah! Vais a alucinar de ricas. Bueno, bocateros, pues ya me diréis con vuestros comentarios qué os han parecido estas cookie brownies. Si las hacéis, vais a alucinar porque son puro vicio. Y si os han gustado estas cookie brownies, dadle a like. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!